Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. 130 años de la Revolución Liberal. Correligionarios liberales, prohombres de la patria, cambiaron Nicaragua con la Revolución Liberal, basada en tres principios fundamentales: libertad, igualdad y justicia. Hoy el liberalismo, gracias al trabajo histórico e inmortal del general Santos Zelaya y del trabajo partidario de cada simpatizante, colaborador y afiliado directivo del Partido Liberal Constitucionalista, el liberalismo continúa representando motivación y esperanza para la familia liberal. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente.
LC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Muy buenos días a todos los hermanos correligionarios que nos miran dentro y fuera del país, aquí en la frontera de Nicaragua, del sur hacia el norte, y por supuesto a todas las personas que nos miran a través de la cuenta del PLC TV. Buenos días, don Jorge. Muy buenos días, Ronald. Muy buenos días a todo el Caribe, Caribe Norte, Caribe Sur, y a todos aquellos que están pendientes de las elecciones regionales, que es el punto de partida para la victoria electoral. Gracias a Dios damos por este nuevo día, hoy viernes, ¿verdad? Para mucha gente que está todavía con buenos proyectos para continuar trabajando por el desarrollo de este país. Aquí también vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a ver algunas noticias internacionales que andan en las redes sociales, muy importantes también, para que lo conozcamos un poco acerca de cómo está el mundo. En los territorios noroeste de Canadá intentan controlar, dice, casi 240 incendios forestales, evacuando hasta la fecha a 20.000 habitantes. Esto ocurre en el West Kelowna de Columbia Británica, donde es la capital Victoria, una ciudad poblada allá en Canadá, al lado oeste. Es al lado oeste. De Canadá. También el incendio de Tenerife. El incendio de Tenerife en las Islas Canarias es algo terrible que no lo han podido apaciguar. Algo similar a lo que está ocurriendo en Hawái, ocurrió en Hawái, en la isla de Maui. Donde, yo no sabía que el actor La Roca, toda su familia es de la isla de Maui. Así es, el actor La Roca, el que sale, el que era luchador y ahora es un connotado actor de películas de acción. Toda su familia es de la isla de Maui. De Maui. Bueno, ojalá que... Bueno, y hay un dato curioso, ¿verdad? Que dicen que en Hawái se han encontrado 100 cadáveres y apenas va registrado el 25%. ¡Qué barbaridad, qué desgracia! Está eso tan ardiendo todavía, que están las brasas incandescentes, que no han podido entrar todavía muy bien las unidades de rescate para saber dónde están los cadáveres y poder tener la magnitud exacta y correcta de ese gran desastre que ha ocurrido en esa isla. Y por eso precisamente es que hay que involucrarse en el plan, ¿verdad? El plan de antisismo y el plan que está promoviendo SINAPRED de este 28, para que usted pueda tener conocimiento de cómo debemos actuar en cuestiones de desastre, ya sea terremoto, ya sea maremoto, ya sea incendio, sea cualquier tipo de desastres naturales, pues que nosotros los nicaragüenses podamos estar ya entrenados, por decirlo así, en cualquier situación de desastre. Otra información importantísima para los mexicanos, en este caso, de último momento, el huracán Hilary provoca fuertes vientos en las costas mexicanas. Se fortaleció a categoría 4. Esto está ubicado a 680 kilómetros al cabo de San Lucas, con vientos de 225 a 230 kilómetros por hora. Y según esto es la información del Centro de Huracanes de Miami, algo que podría ya tener previendo el gobierno mexicano, ahí en ese lado de México. Sí, es un lugar eminentemente turístico, Baja California, y sobre todo cuando hablamos de Baja California Sur, donde hay balnearios tan preciosos como La Paz, y que mediante de un ferry se conecta con Mazatlán en tierra firme, pero que es muy conocido por estos tipos de huracanes que se despliegan por el Pacífico, en este caso del Pacífico Norte hacia el Pacífico Sur. Hay que tomarle mucha atención, porque el desplazamiento de este tipo de tormentas o de huracanes que vienen hacia el sureste
llegan hasta el extremo del Golfo de Chiapas y se desplazan hasta Centroamérica a veces. Uh-huh. Y bueno, México tiene ya experiencia, ¿verdad? En mucha experiencia del Pacífico en el manejo de este tipo de situaciones. Por otro lado, en Ecuador, el cierre de campaña termina con tiroteos y se desconoce si es un nuevo intento de asesinato o intimidación al candidato Daniel Noboa, pero ciertamente que en Ecuador está viéndose un movimiento ahí muy violento. Es un clima de violencia electoral, no le llamaría, no sé si es violencia electoral o es injerencia de carteles o de violencia delincuencial, todo tipo de violencia delincuencial en que se está inmerso el proceso en Ecuador. Es algo que definitivamente no debería de ocurrir, ya que estas son unas fiestas cívicas tal y como se disfruta en cualquier otro país de orden democrático. Y no es así la situación que se vive en un lugar como Ecuador, en una capital como es Guayaquil, en donde un candidato aparece hasta con un chaleco antibala. Sí, sí. Descubierto. En presencia y dando sus discursos de una manera acusadora, inclusive. Dando un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de que, bueno, hay que estar protegido en todo momento, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero uno, no esos extremos, definitivamente. Tampoco es quitarle la vida a alguien por cualquier razón. No existe ninguna razón para poder quitarle la vida a nadie, ni siquiera a un candidato, y mucho menos si se trata de un femicidio. Como las mujeres, donde nosotros hemos criticado aquí fuertemente el abuso, ¿verdad? El abuso contra la mujer, violencia verbal o castigo, también golpe hacia las mujeres. Y también el femicidio que estaba incrementándose en los últimos meses en nuestro país. Todo ese tipo lo condenamos y por supuesto no es razón de quitarle la vida a ninguna mujer. Bah. Ningún aspecto como ese. Michael Sánchez Pacheco, un saludo desde León, dice, siempre en sintonía del programa PLC TV. Mis respetos, don Jorge y Ronald, feliz fin de semana gracias, a todos. Gracias, Michael. Y a trabajar duro por nuestro glorioso PLC. Viva el Partido Liberal Constitucionalista y viva nuestra presidenta nacional. Un fuerte abrazo a Michael hasta allá en León, al igual a todos los leoneses y chinandeganos que nos están viendo, a los de Occidente que nos están viendo a través de la cuenta muy atentamente, ahí debe estar Carlos Cárdenas, por cierto, no se ha reportado. Ahí también está la diputada y presidenta del departamento de León. Ah, doña Neida. Sí, también un saludo a todos ellos y a todos los departamentales y distritales de Managua. Se reúnen el próximo lunes. El próximo lunes tienen una reunión y distritales. Van a estar por aquí, por la sede, y por supuesto vamos a estarle entrevistando para llevarle a cabo a ustedes todas estas entrevistas correligionarias del quehacer de distrito por distrito en los municipios de Managua. ¿Cómo está trabajando el Partido Liberal Constitucionalista? 130 aniversario de la Revolución Liberal. 130 aniversario, vamos para el 131 y continúa la mula andando, dice, y hablando, bueno, queremos felicitar a todas las Helenas en el día de San Elena. Hoy allá día de Santa Elena. A todas las correligionarias, habrán algunas correligionarias que se llamen Helenas, pero si usted tiene su fotografía, pues mándela ahí y vamos a sacársela aquí en el programa para que usted pueda verse, y no solamente a las Helenas, también a los cumpleañeros. Si usted está cumpliendo años en este mes, en lo que queda del mes, podemos ahí sacarlo en el recuadro que hace nuestro amigo Popo para los cumpleañeros, tanto del PLC como los amigos que quieran enviar su fotografía. Batalla de San Jacinto, hablando de los filibusteros. Pues es desde estos momentos, nosotros queremos recordar algunos tips históricos que efectivamente tienen que ver con el origen de lo que es la Batalla de San Jacinto. Sí. Y que necesitamos conocer a profundidad. Ya sabemos que en la Batalla de San Jacinto pues ocurrió la defensa de la soberanía nacional, pero hay algo que nosotros debemos de prestar mucha atención sobre sus orígenes. Sus orígenes tienen que ver bastante con la llegada de William Walker a Nicaragua. ¿Y quién es William Walker?
¿Quién fue William Walker? Entonces, fue presidente de Nicaragua. Eso es lo que sabemos todos nosotros, que él se declaró presidente de Nicaragua siendo de nacionalidad norteamericana. ¡Qué clase de injerencismo! Él nació en Nashville, Tennessee, el 8 de mayo de 1824. Eso es lo que dice en su historial. Fue un médico, abogado, periodista, político y mercenario estadounidense, y es el más reconocido de los denominados filibusteros del siglo XIX. En México intentó conquistar en 1853, antes de venir acá, los territorios de Sonora y Baja California, lo que lo llevó a fundar la República de Sonora. Tenía sus antecedentes el muchachito, que terminó en un rotundo y fracaso porque los mexicanos lo echaron para afuera. En 1855, junto a un grupo de reclutas conocido como los Inmortales, se dirigió hacia Nicaragua, país que se encontraba inmerso en una guerra civil, lo de siempre aquí con nosotros los nicaragüenses, y luchó al lado de un bando que pretendía derrocar al presidente legitimista Fruto Chamorro Pérez. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus campañas militares, logró asumir el poder mediante unas elecciones amañadas y fue elegido presidente de la nación. Debido a esta amenaza que representaba su estadía en Centroamérica, los demás países de la región iniciaron una contraofensiva para expulsar a William Walker del territorio, dando lugar a la Guerra Nacional de Nicaragua. Ese es el origen de William Walker, invasor, injerencista, norteamericano, mercenario estadounidense. Textualmente eso dicen los textos históricos que están documentadas en las principales bibliotecas de los Estados Unidos, hasta que lo expulsaron con la Guerra Nacional de Nicaragua, la Campaña Nacional de Costa Rica. El conflicto también involucró a los Estados Unidos, al Reino Unido y al empresario Cornelius Vanderbilt, que era el responsable de la vía del canal por el río San Juan, el lago Cocibolca, cruzando el estrecho de Riva hacia San Juan del Sur para llevar a los norteamericanos que estaban asediados por la fiebre del oro en California y no querían ir a dar la vuelta hasta Cabo de Hornos, allá en la Patagonia, con el consiguiente peligro que eso conllevaba para todos esos y la tardanza también, ni mucho menos a atravesar todo el territorio norteamericano desde la costa este hacia la costa oeste de los Estados Unidos, donde quedaba California, con todos los peligros que esto entrañaba porque estaban llenos de reservas indígenas y tuvieron que acabar con todos los indios, como quisieron hacerlo con nosotros, para poder cruzar por ese territorio de Norteamérica que conllevaba el oeste, el medio oeste, el centro de los Estados Unidos. Eso fue una serie de cosas que verdaderamente se sucedieron. Entonces, ¿por qué es que nace esa ambición de William Walker? Se preguntan. ¿A qué se debe ese origen? Ese origen es ni más ni menos, es un origen político, de injerencismo, de anexión de territorios por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice Gastón de Rousseau de Bourbon: en los Estados Unidos se encontraba en boga la doctrina del destino manifiesto. En esa época, ¿qué cosa es esta doctrina del destino manifiesto? Tal ideología respaldaba que el país de los Estados Unidos se expandiera sobre los territorios no conquistados de Norteamérica, léase los Estados Unidos, y en general sobre el hemisferio occidental. De acuerdo con esto, no bastaba la ocupación de territorios extranjeros como Texas, California. También era justificable conquistar países como Canadá, México, Cuba o los de Centroamérica, incluido Nicaragua, Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier medio era justificado para alcanzar este objetivo, desde la adquisición por compra hasta la vía militar. Así, los Estados Unidos de Norteamérica en esa época se anexaron una serie de estados que hoy son parte de la nación, los Estados Unidos de Norteamérica, y que fueron comprados. Esta doctrina del destino manifiesto, y esto es interesante, no estaba exenta de racismo, pues consideraba que los habitantes estadounidenses eran superiores a los indios, a los mestizos de los países vecinos ubicados al sur de la frontera, léase nosotros.
por lo que debían de ser regenerados. Sin embargo, la idea del destino manifiesto no era interpretada de igual manera por todos, pues algunos intelectuales del norte del país opinaban que lo mejor era expandir los ideales de la democracia y la libertad distinto a los ideólogos de los estados del sur, quienes defendían el objetivo de expandir su territorio junto a la institución de la esclavitud, pues los propios no serían suficientes. Como ven, en esto que hoy planteamos y que vamos a seguir planteando en días sucesivos, un poco a la vez, nos podemos dar cuenta cuál es el origen de nuestro 14 de septiembre, el origen de la defensa de la soberanía nacional, el origen de nuestro territorio nacional, el origen de nuestros derechos, el origen de nuestros ancestros. Este es el origen. Querían anexarnos, querían conquistarnos, pero con un solo objetivo o fin. Lo dice la misma doctrina del destino manifiesto. Había que esclavizarnos. Querían convertirnos en esclavos y no les bastaban los esclavos traídos de África por la vía del Caribe y llevados por el mar a recoger el tabaco a todas estas plantaciones, y que ocasionó la famosa guerra de secesión, en la cual muchos estados del sur se pelearon con los del norte en los Estados Unidos, con las consiguientes consecuencias que todos conocemos. Sino que aquí nos limitamos a expresar el origen, el por qué nosotros, como indígenas que eran nuestros ancestros en esa época, defendieron nuestro territorio. Y así, un general como José Dolores Estrada enarboló la bandera de Nicaragua, la bandera que efectivamente todos conocemos, y sobre todo la pasión de la soberanía por la defensa del territorio, en una hacienda como sabemos y que queda aquí, a la que le debemos mucho honor y mucha gloria, como es San Jacinto. Y ahí aparece Andrés Castro defendiendo, aunque sea con piedra, defendiendo su territorio, nuestra soberanía, así como defendimos nuestros cayos misquitos, como defendimos nuestra isla que nos corresponde por derecho propio y que la Corte Interamericana, la Corte Suprema de la Haya, la Corte Suprema de Justicia nos otorgó los derechos, pues, que tenemos sobre las 200 millas marítimas, y a los cuales allí en nuestro territorio tenemos derecho a esa explotación, y hoy en elecciones regionales haremos valer esos derechos dentro del marco de la ley de autonomía, tal y como corresponde a nuestra etnia, tal como corresponde a Nicaragua, tal como corresponde al Atlántico, al Pacífico, del río Coco, al río San Juan. La defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestra integridad, la defensa de nuestro patriotismo, de nuestro himno nacional, de nuestra bandera azul y blanco y de nuestro escudo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer para no permitir este tipo de cosas. Por supuesto, hay que ver la batalla de San Jacinto como la defensa de la soberanía, como usted muy bien lo está diciendo, y además de la región centroamericana, ¿verdad? Porque también representamos parte de la Unión Centroamericana. Aquí hay que notar que en la batalla de San Jacinto, el general José Dolores Estrada y sus 180 hombres derrotaron a 300 norteamericanos, casi el doble, casi el doble. Y nosotros, pues, nuestros ancestros con piedra. Con piedra, y ahí estaban encabezados los 300 norteamericanos, encabezados por Walker, y quien pretendía imponer su dominio en Centroamérica. Pero ahí estuvo la valentía del general José Dolores Estrada, y junto con el teniente coronel Patricio Centeno, ahí en la batalla de San Jacinto, quien ahí cedió, y duró 4 horas esa batalla. 4 horas duró la batalla, pues, y resolvimos rápido, como dicen, decimos los nicaragüenses. A pedrada se resolvió rápido. A pedrada. Y ahí está, y visitemos nuestros lugares, estos lugares que efectivamente son históricos, que todos hemos de recordar con un patriotismo profundo y un amor profundo a la defensa de la soberanía nacional. Esos son el tipo de cosas que nos deben de interesar, y no estar disvariando en problemas de tipo doméstico,
que verdaderamente no aportan al desarrollo de la nación. Nuestro mensaje de nación es que la nación es indivisible, desde el Pacífico al Atlántico, desde Río Coco al Río San Juan, y ahora con una plataforma continental marítima de más de 200 millas náuticas otorgadas por derecho, dicho sea de paso, a como nos corresponde y que todos conocemos. Y el Caribe puede estar muy satisfecho, como lo estamos todos en Nicaragua, de tener esa plataforma continental. El Partido Liberal Constitucionalista ha sido un arduo defensor del nacionalismo y de los derechos de todos nosotros los nicaragüenses. Ese es el principio que nos llena de orgullo y que nos satisface de tratar de llegar adelante en paz y en armonía en los desarrollos municipales, a como lo vamos a hacer en los procesos electorales, en el desarrollo de nuestras circunscripciones electorales en el Caribe Norte y en el Caribe Sur. Así lo podemos llevar hasta la Reserva Indio Maíz, como Guaspán en el Río Coco. Bueno, y hay un dato curioso de esa imagen que todos conocemos, de la pedrada que le meten al filibustero en manos de Andrés Castro, la batalla de San Jacinto. Según el testimonio del mayor general Carlos Alegría, en 1886, es un óleo sobre tela de 65 por 84 centímetros. El pintor Wilbur Sanz escenifica el momento en que las bestias atropellan por la retaguardia a los soldados extranjeros en tierra nicaragüense. Ese es el pintor Wilbur Sanz. No sabía yo que era Wilbur Sanz el pintor de esa magistral obra que siempre hemos visto, que nos han enseñado todos los 14 de septiembre, ¿verdad? Donde le pega la piedra. La pedrada. La pedrada en la frente. El hombre de la pedrada, dice. El hombre de la pedrada. Hubiera sido un buen pitcher, ¿verdad? Andrés Castro, el sargento Andrés Castro. El sargento Andrés Castro, que usted va ahí a la hacienda y por supuesto ahí mira la estatua del sargento Andrés Castro a la entrada de la hacienda. Muy bonita, por cierto. Ahora está la hacienda bien reestructurada, bien pintada. Es un lugar que yo no le llamo, y con mucho respeto no me permito llamarle turístico, sino que es un histórico. Lugar histórico de obligatoria visita de todos nosotros para recordar verdaderamente el grado de heroísmo con que nuestros ancestros, como el general José Dolores Estrada, como Andrés Castro y otros que estuvieron aquí, defendieron a Nicaragua ante el filibustero invasor. Siempre han habido filibusteros, estos eran los filibusteros del siglo XIX. Hoy hay filibusteros en el siglo XXI. Sí. Han habido filibusteros. En el año 2023 hay bastante. En el 2023 y al PLC a veces se acercan también. Hay muchos filibusteros todavía. Sí. Y bueno, siempre habrá un Andrés Castro, ¿sí? Ay, no, eso no falla. Y está demostrado, ahí está la estatua de Andrés Castro y por eso es de obligatoria visita histórica que todos los nicaragüenses, sin excepción, con su familia, con sus hijos, deben de ir a visitar para que sientan en su alma, en su corazón, el calor histórico de la nación que defiende la soberanía, que defiende la soberanía de su país, como fue el general José Dolores Estrada y como fue estos otros 168. 180 hombres contra 300. Hombres contra 300. Es una desproporción numérica espantosa, pero que ahí estaban. Tenían más de lo que ponen las gallinas, pero hace 166 años. 166 años, ¿verdad? Roberto Martínez dice: adelante, nuestro glorioso partido, vive el PLC. También señala Roberto Martínez y Mario Moncada, excelente programa, felicidades. Hay que hacer remembranza, ¿verdad?, de todos estos hechos históricos de la famosa batalla de San Jacinto, en lo que relucientemente nace el patriotismo y, por supuesto, el orgullo de ser nicaragüense en nuestra propia tierra y defender nuestra soberanía de ese injerencismo de los años 1856, en lo que los norteamericanos querían esclavizarnos a los nicaragüenses y al resto de Centroamérica. Lo dice la doctrina del destino manifiesto, una doctrina norteamericana. Estoy leyendo libros históricos de universidades prestigiosas de los mismos Estados Unidos que dicen lo que es la doctrina del destino manifiesto y lo que querían para
los países de Centroamérica? Esclavizarnos. Ya sabían que íbamos a ir a recolectar tabaco allá a los estados del sur de los Estados Unidos. Ese era lo que andaban buscando. Y los antecedentes de este señor, de William Walker, ya se había declarado antes presidente de la República de Sonora. ¿Qué cosa era la República de Sonora? Se metió a México en exactamente en 1854 y se proclamó presidente de Sonora el 18 de enero de 1854, dividiendo los estados, allí donde anda el huracán, de Baja California y de Sonora, y regida por el Código Civil vigente de Luisiana. Váyase pues, viendo qué barbaridad la que traía y qué intenciones. Ya Walker ignoraba que el presidente mexicano Antonio López de Santana había firmado un tratado en diciembre de 1853 conocido como Venta de la Mesilla o Gadsden Purchase por los estadounidenses, que va a ceder a Estados Unidos una franja de terreno en la frontera de ambos países, y probablemente los mexicanos suscribieron el convenio al percatarse que las acciones de Walker eran indicios de que el gobierno vecino tomaría la zona por la fuerza en un futuro. Una vez realizado el traspaso, el gobierno estadounidense envió correspondencia al presidente mexicano en el que consideraba a Walker un transgresor de las leyes federales. El injerencismo, el expansionismo estaba de manifiesto en todo este tipo de doctrinas, como la doctrina Monroe, muy famosa, sí, por cierto, que era producto de lo mismo, ¿verdad? Era también la de la zanahoria y el garrote. Allí habían fragatas y barcos de guerra mexicana y estadounidense. Aquí lo sufrió durante mucho tiempo incluso el general Celedón. Ya sabemos lo que sucedió con el general Zelaya, con aquella oprobiosa nota NOC. Ya sabemos lo que sucedió con el general Sandino y la declaratoria de nuestro héroe, el nacionalismo, de todos estos héroes liberales que se manifestaron en contra precisamente de este injerencismo descarnado y despiadado que había hecho acto de presencia para esclavizarnos. No tenía otra intención más que esclavizarnos a nosotros los nicaragüenses y hacernos no solo ciudadanos de tercera categoría, sino que hacernos esclavos de sus comercios, de sus plantaciones, además de ciertas rutas como la del río San Juan, donde Cornelio Vanderbilt hacía el trasiego de los famosos turistas que iban con la fiebre del oro a recolectar oro a las minas de California. Estaba el boom. Aquí dice un texto también de los libros que hay que leer, dice: batalla ocurrida el domingo 14 de septiembre de 1856 como parte de la guerra nacional en la hacienda San Jacinto, en el actual departamento de Managua, a 42 kilómetros al noreste de la capital, dice, en la que 160 efectivos de la Fuerza Patriota, se mencionan ahí a 60 flecheros indígenas de Matagalpa. 60 flecheros indígenas. Imagínese. Váyase a ver qué clase de heroísmo, definitivamente. Encabezado, dice, por el coronel José Dolores Tradavado, derrotaron a 300 filibusteros que eran comandados por Byron Cole, quien murió dos días después, el 16 de septiembre, en la hacienda de él. Y nuestros ancestros, y siempre lo repito, supieron resolver de una manera como no heredaron desde mucho tiempo, desde la colonia, desde los indígenas, desde la conquista, nuestros indígenas gloriosos, como dirían en Nicaragua. Es la misma forma que nosotros debemos de conocer esta historia, los jóvenes, nuestros niños. En los textos de primaria deben de leer, empaparse de el origen y el porqué. Si enaltecemos el nombre de José Dolores Estrada, de Andrés Castro, de todos estos 160 que estuvieron ahí, estos flecheros de Matagalpa, que definitivamente podemos palpar el grado de heroísmo y de pasión por la patria y la defensa de la soberanía. Y de valor. Que el valor que tuvieron los indios, un valor tremendo que definitivamente nos demostraron estos indios Matagalpa para defender su territorio, su Nicaragua, su país, y dejar que los otros países de Centroamérica tomaran el ejemplo de parte nuestra para poderse sacudir el yugo del invasor que efectivamente se había proclamado como presidente de Nicaragua, siendo un gringo, y
que pretendía. Se había autoproclamado. Se había definitivamente autoproclamado. Yo soy el presidente, dijo. Y ahí en Granada. Sí, y él se autodominó presidente de Nicaragua. Yo soy presidente de Nicaragua. Se autoproclama y después iba a ser el presidente de Centroamérica, hasta que lo agarraron en Trujillo cuando quiso desembarcar la segunda vez, y los hondureños, ni tardo ni perezoso, lo pusieron frente al paredón y ¡prua! Lo fusilaron. Fue fusilado, como cualquier filibustero. Es que efectivamente los filibusteros, los sicarios, eso es lo, no es otro lo que merece. Tenemos el espíritu cristiano, que no le decíamos el mal a nadie, pero no es lo mismo verla venir que jugar con ellos, como dijo, jugar con ella, como dicen nuestros ancestros, sino que los que estaban ahí en ese momento no vieron otra manera, otra forma de hacerse de alguien reincidente que efectivamente pretendía por el uso de la fuerza esclavizarnos. Es que no hay ninguna justificación, pero pretendían esclavizarnos para ser nosotros siervos de otros países, de otras naciones, y definitivamente nosotros somos nicaragüenses, mucha honra, mucho orgullo, y como liberales defendemos ese acendrado y caluroso nacionalismo con el que hemos nacido desde la Revolución Liberal, desde hace 130 años, y que hemos impulsado con, vuelvo a repetirlo, con Zelaya, con Benjamín Zeledón, con Sandino y muchos héroes que efectivamente dieron la vida por su país, y que nosotros estamos dispuestos siempre a defender la soberanía, a como lo han venido haciendo estos grandes liberales, a como lo ha venido haciendo Montoyita también. Un ejemplo también. De 14 años, así es. Eso es el ejemplo que nosotros los nicaragüenses podemos heredar, no solamente a la región, a los países de América Central, sino al mundo entero. No somos ni tenemos la necesidad de parecernos a países donde los conflictos están a la orden del día, pues como Ucrania, como lo que ocurre en Pakistán o Afganistán o Medio Oriente. No, aquí es Nicaragua. Y como Nicaragua, nosotros defendemos nuestro país como nicaragüenses que somos. Y así, como liberales que somos, también defendemos y creemos en el libre juego de las ideas. El libre juego de las ideas, respetamos a todo el mundo y creemos que el diálogo es la mejor forma de resolver cualquier tipo de diferencia, y ya no digamos de conflicto, entre nosotros mismos. Y de la familia, a las comunidades, los municipios, las comarcas, los caseríos, las cañadas y en todas partes. Entre los nicaragüenses podemos resolver cualquier tipo de problema o cualquier tipo de conflicto dialogando, platicando. Hombre, no me eches la basura aquí. ¿Qué te parece si entre los dos la recogemos y la echamos en una bolsa? Anda, buscate vos la bolsa, pues yo no tengo. No, se la vamos a pedir a un tercer vecino. Y ya le echamos en una sola bolsa y esperamos que el famoso tren de aseo pase y se la recoge. Parte sin novedad. Todo se resolvió en un diálogo, la basura se puso en su lugar y la recogió. No hay riesgo de dengue, sí. No hay riesgo de malaria, no hay riesgo. Mejor por la higiene. Hacemos un corte y regresamos con ustedes en unos minutos. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Con gran orgullo quiero agradecer y reconocer públicamente a nuestros líderes y lideresas municipales, departamentales, regionales y nacionales, todo el empeño, el esfuerzo y la dedicación que han asumido con responsabilidad en el cumplimiento del trabajo partidario en todo el territorio. Lo que nos ha permitido, como dice nuestro eslogan, que el PLC se está renovando, transformando y fortaleciendo. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente.
llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Hoy, los aquí presentes, creemos que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y que como hace 130 años, estamos dispuestos a dar la vida si es necesario, por defender la patria y nuestro derecho a vivir en libertad. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva el PLC! ¡Viva! La libertad que un hombre hizo realidad, y hoy conmueve nuestro cuerpo y espíritu de ser nicaragüense. ¡Viva la Revolución Liberal de 1893! ¡Viva! ¡Viva José Santos Zelaya! ¡Viva! ¡Viva el Partido Liberal Constitucionalista! ¡Viva! 130 años de la Revolución Liberal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Bueno, desde aquí, desde la sede del PLC, queremos saludar a todos los presidentes municipales y distritales que a diario están trabajando en su municipio y por supuesto aquí en los 7 distritos de Managua. También saludar a todos los presidentes departamentales de todo el país, quienes están haciendo su labor diaria trabajando por el PLC. Y quiero felicitar especialmente a un impulsor, que es un pujo, por decirlo así, como el ingeniero Miguel Meléndez, que está a cargo junto con doña Ruth Cerda, por delegación de la presidenta nacional, licenciada María Aide Osuna Ruiz, en trabajo organizativo y de acciones políticas del Partido Liberal Constitucional lista en el departamento de Managua. Siempre felicitamos al ingeniero Miguel Meléndez porque ahí anda inmerso entre las diferentes actividades de organización, de reestructuración y de fortalecimiento institucional del PLC en el departamento de Managua y en las diferentes partes del país. Por cierto, está asignado junto con Álvaro Rivera, ¿verdad?, para tutorear la región autónoma del Caribe Norte en el proceso electoral, a como está Lester Flores en el Caribe Sur y como control electoral. Es decir, las estructuras de campaña ya están nominadas por decisión de la Junta Directiva Nacional y como tal van a empezar a funcionar en el momento en que esto se define y se decida por la declaración de arranque de campaña del Consejo Supremo Electoral.
el Consejo Supremo Electoral el que define cuándo vamos a arrancar las elecciones. Así es, en el Caribe. Tiene que dar un calendario. Y por supuesto ya se ha adelantado aquí, ¿verdad?, que serán solo electos los que trabajaron desde hace mucho tiempo por el partido, ¿verdad?, y que no sean así escogidos al azar. De dedo. De dazo, sino que es aquel que ha andado chancleteando desde muchos años. Como atrás, dice nuestra presidenta. ¿Verdad? Los que han andado chancleteando ahí, trabajando en función del fortalecimiento del partido. Y también hay que señalar que solo los suscritos en las debidas suscripciones es lo que van a votar por etnia en su grupo, ¿verdad? A como dice la ley. Eso dice la ley y sobre todo a la nivel... La ley 331. La 331. Son las circunscripciones. Ahí está plasmado los únicos que pueden votar y que pueden participar en la escogencia como candidatos. Son los de las circunscripciones. No puede llegar a un allí, lo vamos a repetir diario, ni sí, vos, Ronald. No puede llegar a un Mayagna donde es de otra etnia. Ni yo puedo llegar allí a participar de la circunscripción 8. No, espérate, me van a no sacar. No podemos, ni Popo, que es de Managua, puede tampoco ir así, nada. Bajo ningún aspecto, eso es muy importante. Y que nos olvidemos de las pretensiones que tienen, que en un pasado se dieron muy de manifiesto, de que como es mi esposa, como es mi esposo, como es mi hermano, como es mi hermana, como es mi cuñado, es mi primo, también lo van a poner de candidato. Eso queda se por acabó. Fuera, se acabó. Se acabó. Así como se terminó el dedo, para que lo escuchen aquellos que tienen parientes, el esposo, la esposa, los primos, la prima, en cierto grado de consanguinidad y de afinidad, ahí va a quedar plasmado en el reglamento electoral, después no diga, es que yo no sabía, es que siempre allí en la Nacional de Managua es donde realizan los cambios. Pero amigos, o no escuchan lo que decimos aquí en el PLC y se lo vamos a estar repitiendo diariamente, o no leen lo que dice la ley electoral, la ley 331, ni mucho menos la constitución política o el estatuto del PLC y el reglamento que se les va a entregar a cada una de las regiones en el Caribe Sur y en el Caribe Norte. Después será un proceso en el cual trabajarán ese trabajo, ese chancleteo que tiene que darse por los centros de votación, por las juntas receptoras de voto, por las rutas electorales donde están precisamente nuestros votantes. Ese trabajo que realizan estas personas, que creo yo y de acuerdo al reglamento van a ser los nominados a ser los candidatos de las circunscripciones respectivas. La circunscripción, por ejemplo, que está allá en la Reserva Indio Maíz, tiene que ser de allí y tiene que haberse andado chancleteando en algunos lados. Y no solo chancleteando, ahí hay unos ríos que le zumba, donde tienen que andar en pipante, en canoa y en una serie de cosas, y recorrer largos trechos, de hasta de día, para poder llegar a esos lugares, pues como Laguna de Perlas, donde tienen que cruzar en panga a lo largo de toda la Laguna de Perlas del río y visitar a todos los lugareños para conseguir el voto. El caso de Corn Island, hay que ir a Corn Island y recorrer toda la isla en la carretera de circunvalación que hoy existe, y ahora, gracias a Dios, ya tenemos oficialmente los islotes que son parte de Nicaragua, como me decía un candidato hace tiempo. No, y también vamos a poner candidato en San Andrés. En San Andrés. No, San Andrés nada que ver. Por cierto, aquí tengo la resolución de la Haya y no dice San Andrés. San Andrés no fue reconocido. Pero sí, allá en Corn Island. Pero Corn Island sí, y también sus millas y donde es la explotación, allí van a haber candidatos, y ahí hay circunscripciones y tienen que haber los candidatos, y hay centros de votaciones y hay rutas electorales y hay juntas receptoras de voto, y en cada uno de ellos la junta directiva municipal del PLC, del Partido Liberal Constitucionalista, está realizando desde ya bajo el mando de Magdalena Herrera el trabajo respectivo para cada una de estas circunscripciones, y es algo que la gente del lugar, de una manera autónoma, siempre lo hemos dicho, tiene que realizar para el bienestar no solamente del PLC. No. Aquí respetamos lo que es la autonomía municipal, la autonomía de la circunscripción y la autonomía de la etnia de los indígenas. De acuerdo a la ley, si se obedece a algo nacional,
como es en el caso de la Constitución Política, como es el caso de la Ley de Autonomía, porque el territorio es único e indivisible, pero también el respeto a las decisiones de acuerdo al marco de la ley es algo que tienen que conocerlo para saber cómo es que se toman ese tipo de decisiones. Y me refiero en el caso de la escogencia de candidatos, que tienen que ser de esa manera. La ley dice, la suscripción es que le corresponde de tal etnia en tal lugar, y si es mujer o si es hombre. No lo dice Jorge Iría, no lo dice el estatuto, lo dice la ley de rango constitucional, ley 331, con sus modificaciones del 20 de mayo de 2022, la Gaceta Diario Oficial, en la página 92, artículo 134, 133, 135. Aquí está más claro. Ya ir trabajando en el tendido electoral, por supuesto, y estar viendo ya quiénes van a ser los fiscales y el resto de el marco jurídico en el que se va a trabajar las elecciones del Caribe. Así es. La escogencia de fiscales es algo muy sencillo. Vean, hoy hay dos modalidades muy interesantes y muy importantes que en las elecciones regionales debemos de saber y debemos de partir y tener claro y estar consciente. Ahora cada candidato en la circunscripción lleva un suplente. Si es el candidato propietario es un hombre, pues la suplente será una mujer. Y si le toca ser mujer, pues el suplente será un hombre. En primer lugar, eso es algo novedoso. Segundo lugar, la junta receptora de voto tiene que tener propietario, tiene que tener suplente. Y si es hombre o si es mujer, de la misma manera que los candidatos. Después no argumente que no sabía y puse a mi primo, que pues no tenía y que no supe y puse a mi mujer y pues no sé cuánto. Vean, los nicaragüenses somos muy buenos para inventar pretextos. Para que no salgan durante todo este proceso, durante todo este periodo, tenemos bastante tiempo, bastante antelación, pero el tiempo pasa rápido en la escogencia de este tipo de estructura, porque ya existen los fiscales en cada una de las juntas receptoras de votos, en donde irán a depositar los votantes el voto respectivo para elegir su candidato. Ya existe. Lo único que deben de hacer es verificar si en efecto no migró. Hay muchos que se fueron a la isla del Gran Caimán, otros que se fueron a Puerto Limón en Costa Rica, muchos a Colombia, otros a los Estados Unidos, otros se vinieron aquí a Managua, y son cosas migratorias que ocurren y han ocurrido durante mucho tiempo, pero que se deben de verificar con mucha antelación para poder ser sustituidos. Y otros que ya fallecieron también. Los que ya fallecieron. Muy buena aclaración, Ronald. Ese tipo de cosas las deben de prever y no alegar desconocimiento. Lo estamos repitiendo con mucha antelación para que después no nos sorprendamos por las consecuencias, porque la ley electoral dice que en el caso que no se ponga candidato o que el candidato puesto no corresponde, por ejemplo, si pones en un lugar donde corresponde hombre y le pones mujer, de oficio el Consejo Supremo Electoral te lo sustituye. Lo repito, de oficio el Consejo Supremo Electoral te lo sustituye. ¿Por quién? Te vas a dar cuenta en el momento en que lo haga. Y después son los reclamos y los ay, ay, ay. Es que así no era. Es que yo mandé que el candidato era tal. Ah, pero no era el que correspondía a la ley 331 o a la Constitución Política. Y mandaste otro tipo de candidato. Ah, es que no tenía la edad. Ah, es que el número de la cédula no correspondía a la circunscripción. Y tenía que haber hecho cambio de domicilio. Somos campeones para poner muchos pretextos. Ese es otro detalle, ¿verdad? Los cambios de domicilio. Cambios de domicilio. Importantísimo. Por eso va a venir un periodo de verificación. Entiendo yo que de un momento a otro, y vamos a investigar el momento en que sea para darlo a conocer por estos micrófonos, por estas cámaras, ese periodo de verificación es importante para que acudan a verificarse y a buscarse en junta receptora de votos. Nosotros vamos a estar aquí, listos, con una computadora y preparados para que solo nos digan, ve, nombre, fulano de tal, ¿a qué junta receptora de votos corresponde votar? Se lo vamos a dar en segundo.
ese detalle. O si no, ustedes lo van a poder buscar en su lugar de origen sin ningún problema. Pero eso, más adelante nosotros vamos a estar dándole ese tipo de noticias, ese tipo de información, cuando en la medida se avance para llegar a este proceso electoral. Y hablando un poco del tema que siempre estamos sumados nosotros a bajar esas cantidades de muertos en la carretera, Silvia Castillo se sumó ayer a la lista de muertos en accidente de tránsito. Falleció al impactar dos vehículos que venían en el mismo sentido en la carretera Chinandega-Chichigalpa por invasión de carril. Tránsito investiga los hechos todavía, ¿verdad? Y hasta la fecha hay 189 muertos, ¿verdad? En lo que va del año, 189 muertos, 1.385 multados por casco en la última semana. Insistimos en que usen los motorizados casco. La mayoría de los fallecidos han sido motorizados. Por tanto, nosotros insistimos, hemos dicho en este programa que las autoridades se reúnan con los correligionarios, con las autoridades edilicias, con las autoridades de los diferentes comarcas, departamentos, municipios, para ver de qué manera se puede reducir esta cantidad de muertos, porque cada municipio tiene su característica, cada departamento, cada comarca tiene características diferentes, y es por eso que ahí tienen que haber varias cabezas que estén pensando de cómo o qué propuestas tienen para reducir esta mortalidad que va creciendo cada día, lamentablemente, en nuestro país. Y por eso es que hemos venido como PLC haciendo esta campaña para reducir esta mortalidad en las carreteras. Pero aquí hay algo interesante que dijiste, Ronald, y muy importante, de esta muerte entre la carretera de Chinandega, dijiste. Chichigalpa. Y Chichigalpa. Sí. Ahí está construida hoy por hoy una autopista preciosa. Habría que ver si también había... Bueno, las causas, dice la comisionada, el exceso de velocidad. Ahí está. Invasión de carril y, por supuesto, conducir en estado de ebriedad. Son las tres mayores causas de los accidentes. En este caso, del que mencionábamos, dice invasión de carril, sí, ¿verdad? Donde perdió la vida Silvia Castillo, una joven, lamentablemente, que se suma más a la lista larga. Ojalá que, lo hemos repetido, ojalá que no lleguemos a las grandes cantidades, como en años anteriores hemos llegado hasta 600 muertos al año. A propósito de muerto, de carretera, velocidad, transgresión de la ley de tránsito, ayer noté en ciertos programas ahí de que las maquinarias, camiones, motoniveladoras, etcétera, 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 bueno, no sé mucho sobre eso, estaban llegando para la construcción de la costanera el día de ayer o antier. Qué buena noticia eso, porque bueno, ya ayer lo dijimos que cantidad. Ya se había iniciado los primeros tramos, sí, ¿verdad? Y que esta carretera, por supuesto, que traerá un mejor intercambio comercial, puesto que sería una carretera aparte de nítida. Podrían haber bastantes emprendedores, digámoslo así, que estén vendiendo ahí a la orilla de la carretera, ¿verdad? Tener sus ingresos también. Te advierto, vive mucha gente, cada uno ahí cuadra a cuadra en esas comarcas chiquitas que yo más o menos he conocido. Ahí hay gente que van a vender, va a poner pues su puestecito de marisco, de venta, pescadito, gaseosa. Usted que ha vivido allá en México, en esas supercarreteras que hay en la costanera, también me imagino que ponen ahí sus sanguchitos. No, ahí es diferente. No, no hay. Allá hay una autopista y unos grandes muros construidos a ambos lados, por ejemplo, entre Cihuatanejo y Acapulco. Pues entonces tendrían la ventaja en Nicaragua de poder tener su tramito ahí. Pues que así sea para nuestros habitantes, ¿verdad? Para que puedan ganarse su sustento diario, ¿verdad? Con este aprovechamiento de esta carretera, por supuesto, allá en la zona donde están las playas más lindas, al lado del sur de nuestro país. Ah, sí. Buscando San Juan del Sur.
San Juan del Sur, el ostional, el naranjo, hasta la flor. El naranjo, ¿verdad? Todas esas preciosidades. Playas preciosas que tenemos ahí. Y el lado del norte también, por el occidente, ahí está Jiquilío, Padre Ramos. Jiquilío, Padre Ramos, que no tenemos nada que envidiarle a esos lugares como La Paz, Baja California, o Los Cabos, o la misma Mazatlán. Yo conozco todos esos sitios y que puedo hablar con propiedad de que efectivamente, por ejemplo, Jiquilío, el estero de Padre Ramos, o hablemos de los Tional, las flores, San Juan del Sur, son más bellísimos, por favor. No es lo mismo que se las esté contando que yo he estado en esos lugares y que efectivamente nosotros tenemos esos lugares tan bellos. No digo más bellos porque me gusta respetar pues las bellezas turísticas de otros lugares, porque sí son bellos, pero los nuestros no tienen nada que envidiarle por su estado natural de pureza y de limpieza, sobre todo de conservación del medio ambiente que tenemos aquí. Allá la agua de Acapulco, no porque lo diga yo, lo dice la propia ciudad, la propia municipalidad de Acapulco. Acapulco está contaminado, el mar. ¿Sí? Vos te bañás y yo creo que es tan limpio como el agua de Managua. Bueno, bueno, pero aquí habría que ver, ojo, con el medio ambiente, ¿verdad? Por supuesto, para mantener esas playas preciosas, siempre previo pues que ya esté el proyecto de esta gran carretera costanera, ¿verdad? Y mantener siempre la limpieza. Y recuerde que no solamente en esa carretera costanera, mantengamos la limpieza en nuestros hogares este fin de semana. Muy importante. Dedíquese a limpiar los patios, los techos, los canaletas, todo eso, para estar con una familia sana, que es lo más importante. Nosotros finalizamos y le recordamos, maneje con cuidado, que siempre hay la familia que lo quiere mucho a cada uno de ustedes, correligionarios. Y un saludo a todos los que nos escribieron. Nos vemos el día lunes en su programa El PLC Habla con su Pueblo. Muchas gracias. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. ...130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual. Suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura. No ser arrestado sin orden de autoridad competente. Estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor, la propiedad intelectual. Libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. ¿Qué es ser liberal?
Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Esto fue PLC TV, el canal. Una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, el canal.